Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I am one of those melodramatic fools, neurotic to the bone, no doubt about it. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Am I just stuck? I went to a shrink to analyze my dreams. She says it's like a sex that's bringing me down. I went to a whore. He said my life's a bore. Choke with my wife because it's bringing her down. Sometimes I give myself the creeps. Sometimes my mind plays tricks on me. It all keeps adding up. I think I'm cracking up. Am I just paranoid? Teníamos un autazo. Un autazo todo el fin de semana. Quedó demostrado con la pole que justamente fui excluido. Pesaba el auto casi 2 kilos menos y está bien que me hayan excluido. Obviamente la procesión va por dentro, estaba muy tranquilo, pero recién cuando me bajé el auto liberé toda la bronca, ¿no? La verdad que hacemos las cosas muy bien, venimos haciendo todo bien y un pequeño detalle nos dejaba fuera, pero Dios está en el cielo, nos guía y hoy me marcó este camino que era el 1. ¿Claves de la carrera? Tomar la decisión de cambiar una goma. Tomar la decisión de, obviamente, entrar ni bien paró, ni bien salió el pace car. Y yo creo que la puesta a punto. Trabajé mucho en lograr un auto estabilizado para la segunda parte de la carrera y quedó demostrado de que contaba con un gran ritmo. Bueno, te traía cortito por no decir otra cosa, López. Sí, la verdad que sí, muy cerca. Se tiró un... Sí, gracias a Dios me respetó muy bien. Quiero agradecerlo. Y bueno, pudimos ganar la carrera, me decía, necesaria para ser campeón. Y qué más que antes de mi casa, no verá la próxima fecha. La verdad que increíble, estoy contento. Quiero agradecer a toda la gente de la provincia de Misiones, a todos mis amigos, a mis sponsors de la provincia, a la gente de Dupont Agro, de Cromax Pro, a todo el equipo de Ariel Furlan, a Maxi Juárez. Y bueno, a mi familia, a mi hermana que ha venido, a mi mamá, a Nadia, a toda la familia mía que está en Posada también. Un cariño muy grande, los quiero y ahora nos verá, vamos por la revancha. ¿Viste que era optimista yo, más que vos? Claro, y ahí se le va a subir a cuadros. Va a ganar el Rafa Morgenstern. Aquí está hijo de puta. ¡Cállalo! ¡Dios hace justicia la puta que lo parió! El Rafa Morgenstern. Esa carrera especial de las Torres. ¡Vamos, grande, grande, papá! El 9 de julio ganó el Rafa. Ganó muy bien el piloto misionero. Segundo Pechito y tercero Fontana. Para conformar un poco. ¡Vamos, vamos! ¡Felicitaciones!